Bienvenidos a un programa más de Duro al Pedal, el único espacio dedicado al ciclismo guatemalteco. Mi nombre es Fernando López y estos son los adelantos. Visitur nocturno por parte de tienda 4Bikes y La Hostería. Manifestación pacífica en contra del actual Comité Ejecutivo de la Federación de Ciclismo. Travesía Tecpan-Patzún con el Team Tino y Beto. Entrevista a los creadores de Bicidad, una organización sin fines de lucro que busca fomentar el uso de la bicicleta en Guatemala. Festival Juvenil de Freestyle, en las modalidades de BMX, skate y patines en línea. El Club MTV Jalapa nos lleva a dar una travesía a beneficio de las niñas de escasos recursos. Esto y mucho más solo en Duro al Pedal. Bicidad es un movimiento impulsado desde la sociedad civil, cuyo objetivo es favorecer las condiciones de seguridad e infraestructura, así como la concientización de la población, para impulsar la bicicleta como medio de transporte en las ciudades de Guatemala. Mi ciudad nace en el 2011-2012 como una iniciativa de algunos amigos. Somos cuatro miembros fundadores que hemos utilizado la bicicleta como medio de transporte por muchos años en varios países que hemos vivido. Y es con esa inquietud que empezamos a trabajar en un movimiento, una organización que formalizara un poco los aspectos de movilidad urbana en ciudades de Guatemala, no solo en la ciudad de Guatemala, pero en las ciudades del país, para trabajar varios temas. Los temas principales de enfoque del movimiento es ecología, salud, movilidad urbana, que las ciudades sean más accesibles y más inclusivas. Todo esto con el fin de generar ciudades con más calidad de vida, donde no solo enfocarnos en el tema de movilidad utilizando la bicicleta, sino que sean ciudades con una movilidad más incluyente, ciudades con movilidades alternativas donde podamos disminuir nuestros gases de efecto invernadero, el impacto ambiental, pero también en el proceso generar ciudades con más calidad de vida y con más salud. Es algo que ha ido madurando en el proceso de nuestra organización. Cuando ya nos volvimos una ONG, una organización sin fines de lucro, han llegado más miembros al equipo. Ahora somos 13 personas de diferentes disciplinas que trabajamos como voluntarios en el desarrollo de la organización. Y hace 4 meses fundamos este pequeño espacio en Zona 4, que es un taller comunitario que está abierto al público para que puedan utilizar herramientas y compartir el espacio, pero también tenemos a un mecánico que trabaja aquí con nosotros. Alquilamos bicicletas, tenemos un servicio de bicimensajería y tenemos varias cosas que estamos haciendo alrededor de promover una bicicultura, trabajar en bicicletas de segundo uso para que las personas no vayan a comprar una bicicleta nueva y empiecen a activar los espacios de la ciudad y también salir a ver la ciudad con otra velocidad y con otra perspectiva. Necesitamos más infraestructura, muchas más cosas que estamos promoviendo en la organización, y eso toma tiempo y toma muchas horas de voluntariado, pero al mismo tiempo también estrategias puntuales en el corto, mediano y largo plazo para que esto suceda. Y esto aunado del esfuerzo de muchos colectivos de diferentes formatos que están surgiendo a nivel nacional, que nos ayudan a darle esa presencia humana en el pedal y en la rueda, en la ruta. ¿Sí? Y vemos con expectativa el futuro, entrar en otros espacios donde podamos asesorar a municipalidades, donde podamos trabajar con iniciativa privada, fortaleciendo la infraestructura, más ciclovías, más alternativas seguras para promover la seguridad vial, tanto de los ciclistas como de los conductores que están del otro lado del volante. Y esto también ha sido otra cosa que estamos trabajando desde la organización desde hace más de un año, en un seguro para ciclistas. Y entonces la invitación es que a muchos de ustedes que les gusta el ciclismo de diferentes modalidades deportivas, que lo puedan hacer de una forma más urbana, una vez al mes, una vez a la semana, y que vean que es una ciudad fantástica, y no solo esta, sino el resto de ciudades del país, para poder regresar a minimizar el impacto de nuestra movilidad y que lo hagamos de una forma más inclusiva y más respetuosa.
Y prueba de ello de que estamos cada vez pues, haciendo conexiones internacionales con proyectos mexicanos, con proyectos en Costa Rica, con proyectos salvadoreños, pues fuimos contactados por una organización ecuatoriana que cada año organiza los Premios Latinoamérica Verde. Los Premios Latinoamérica Verde lo que hace es dar visibilidad a las buenas prácticas que hay en todo el continente respecto a temas de sustentabilidad. Entonces, mi ciudad aplicó, envió la información que requerían y fuimos convocados, porque fuimos nominados finalistas a llegar a Guayaquil hace un par de semanas, pues para participar en un evento donde se compartieron precisamente pues, todas esas buenas ideas que tienen que ver con la sustentabilidad. Y hubo pues, conferencias de expertos internacionales de cómo precisamente difundir esas iniciativas y realmente trabajar pues, para los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, ¿no? La experiencia pues, fue muy, muy gratificante, había muchos proyectos, más de 1.050 proyectos de 24 países fueron enviados y bueno, mi ciudad pues, quedó en segunda posición de todos esos 1.050 proyectos, con lo cual es una cosa que como proyecto guatemalteco pues, estamos muy, muy orgullosos teniendo en cuenta que somos un proyecto de voluntariado, ¿no? Aquí funciona el taller comunitario. Digamos, la gente que tiene algo de experiencia y puede hacer una reparación o algún mantenimiento a su bicicleta, pues aquí disponemos de la herramienta y el espacio para que ellos puedan disponer de ello y hacer pues, el arreglo o algún mantenimiento que ellos necesiten. Pues estamos abiertos de lunes a sábado de 9 a 5. Por lo general, pues a veces me da tiempo de venir un poquito antes o irme un poquito después, pero esos son es el horario estándar que estamos manejando. Importadora Sáenz. Taller y venta de repuestos. Nos especializamos en Mini Cooper y Toyota Prius. Estamos ubicados en 15 Avenida A148, Zona 4 de Misco, Colonia Valle del Sol. Llámanos a los teléfonos 2433-4918 y 4646-4869. Búsquenos en Facebook como Importadora Sáenz. El siguiente segmento es presentado gracias a la tienda Fox de Arcadia Shopping Mall. Tim Tino y Beto, como ya nos tienen acostumbrados, tuvo el pasado 3 de octubre una travesía llamada Tecpan-Patzún. La cita fue a las 7 de la mañana, en Pueblo Real Tecpan. Se daban las últimas indicaciones antes de salir a pedalear. Vemos una gran asistencia de ciclistas en esta mañana. Cabe resaltar que esta actividad se postergó por mal clima y se buscó una nueva fecha por seguridad de los participantes. Después de disfrutar de los descensos, llegó el primer abastecimiento. Pues aquí dándole las gracias a todos los que se hicieron presentes este día, esperando que así continúen las travesías. Tenemos un aproximado de, creo que unos 70 personas. Okay. En nombre de Pantino y Beto de Bike Center, les queremos dar las gracias y esperamos verlos en una próxima oportunidad. ¿Cuánto vamos a verte? ¿Cuánto hace falta más o menos? Aproximadamente son 35 kilómetros los que hace el recorrido
Ahorita se podría decir que llevamos aproximadamente unos 5 kilómetros. Me faltan veredas, subida, calle ancha para llegar a Patzún, donde tendremos ahí también una refacción, de más formal, ya de regreso. Queremos agradecer a Mauricio Morales del colectivo Bici Urbano por compartirnos estas excelentes imágenes. Si quieres estar informado de más eventos como este, puedes buscar en Facebook como Salidas Sabatinas. Después de esto aún tenían un último abastecimiento, antes del almuerzo que los esperaba al final del recorrido en el restaurante Hacienda Real. Este tipo de travesías nos muestran los diferentes paisajes y cultivos que tenemos en Guatemala. El recorrido final tuvo una distancia de 33.5 kilómetros y una duración de 4 horas aproximadamente. El pasado 8 de octubre, las planillas inconformes con las pasadas elecciones de la Federación Guatemalteca de Ciclismo se reunieron en el Obelisco para una marcha pacífica. Bueno, las razones por venir a manifestar nuestra inconformidad es la burla que hicieron con 9 planillas que confiáramos en que se podían hacer bien las cosas, en que podíamos hacer grandes proyectos. Ya que la actual Federación de Ciclismo cuenta con únicamente 5 asociaciones, teniendo tantos departamentos donde podríamos tener asociaciones en Petén, Zacapa, Izabal, todo el oriente de Guatemala, que está ansioso de tener asociaciones deportivas, y el ciclismo se ha enfocado en cuatro departamentos adeptos al actual comité ejecutivo. Encima de eso, se nos hizo una burla fingiendo convocar unas elecciones donde iba a haber transparencia, y lo único que hubo fue un mañoseo espantoso de parte del doctor Flores, de Gerardo Betorazzi y el TDF. Fue una burla enfrente de todos, una burla para el ciclismo. Hay mucho que hacer, el ciclismo ha evolucionado tanto que no es solo ruta, no es solo vuelta a Guatemala. El ciclismo de montaña tiene 3 especialidades, el BMX está desamparado. La pista, todo el ciclismo nacional está por la calle en estos momentos. El recorrido de hoy será salir de aquí de Plaza Obelisco, dirigirnos al TDF para hacer manifestar nuestra inconformidad en cómo los utilizaron para tratar de hacer válido algo que a todas luces pintaba de manipulado y de corrupto. Luego vamos hacia el Palacio de los Deportes, a CDG. Y por último terminamos en el Congreso de la República. Hola, soy Darío Villagrán. Estamos aquí en el Obelisco para empezar la manifestación pacífica en contra de la Federación Nacional de Ciclismo. Somos varios atletas los que estamos aquí ya, de BMX, montaña, ruta. Lo que nosotros queremos exigir es a la Federación, primero que nada, el apoyo que merecemos como atletas, exigir los derechos que tenemos, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos sin ningún apoyo para el BMX, que ya es un deporte olímpico, el bicicross específicamente. Vamos a ir a Perú el 10 del 19, tenemos competencia en Perú, es un latinoamericano y panamericano, el cual estamos siguiendo por nuestra cuenta, con nuestros propios medios, sin ningún aval de la federación, ya que nunca nos han avalado a la asociación de BMX de Guatemala, ¿verdad? Entonces lo que queremos es un llamado a las autoridades para que investiguen esto, ¿verdad? Ya que los medios tenemos fondos que son específicamente para BMX, los cuales se utilizan en otras disciplinas que no debe ser así. Por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe del año pasado, tuvieron la participación en el BMX un atleta de pista y ruta, el cual fue a hacer una vergüenza en nuestra disciplina, ¿verdad? Actualmente tenemos
aproximadamente federados como unos 30 atletas de BMX solamente, pero somos actualmente activos del BMX, somos unos 200 corredores los que podrían ser parte de la federación. Contamos con niños desde 2 años, ¿verdad?, los cuales ya están en fogueos, ya están en preparaciones para ser unos grandes atletas, no solo en BMX, sino podrían ser atletas que sirven para las modalidades de pista, ruta, montaña, ¿verdad? Entonces creo que es una modalidad que es el futuro del ciclismo en todo el mundo y no está siendo tomado en cuenta. Creo que nuestra manifestación está llegando a una situación fértil. ¿Y fértil por qué? Porque salimos del Tribunal Supremo Electoral, donde ya nos dijeron que sí, nuestra impugnación fue bien vista, que sí fue aceptada y que tenemos 2 días para presentar ahora pruebas. Ahora estamos acá en la sede AG para manifestar que seamos vistos, que seamos oídos. Una parte de esto es, además de que ellos sientan la vergüenza. El diputado Fernando Pérez, presidente de la Comisión de Deporte del Congreso de la República, anunció que convocará a los presidentes de CDAG y de la Federación de Ciclismo para el jueves 15 de octubre para buscar soluciones a la actual crisis administrativa del ciclismo guatemalteco. En la reunión estuvieron los diputados Pepe Gándara, Fernando Pérez, Óscar Corleto y José Porras. Importadora Sáenz. Taller y venta de repuestos. Nos especializamos en Mini Cooper y Toyota Prius. Estamos ubicados en 15 Avenida A148, Zona 4 de Misco, Colonia Valle del Sol. Llámanos a los teléfonos 2433-4918 y 4646-4869. Búsquenos en Facebook como Importadora Science. Pasado domingo 11 de octubre, la Plaza de la Constitución fue el escenario para que jóvenes practicaran las diferentes modalidades del freestyle. Las rampas estaban libres para que todos demostraran su talento. Hola, mi nombre es Elisa Torres. Nosotros estamos aquí promoviendo una actividad a favor del deporte, dándole un espacio especialmente a los jóvenes a través de diferentes tipos de talleres. Hay desde graffiti, baile, belleza, ajedrez, box, hay bandas marciales, también tenemos talleres de breakdance, y una gran parte de este evento fueron las rampas de bicicross, de patineta y de patines en línea. Todo esto es a favor de los jóvenes. Pidan su espacio, sus parques, sus rampas, sus talleres, que se recuerden de que los jóvenes necesitan su tipo de música, necesitan diferentes tipos de actividades, de baile y de atención, y eso es lo que venimos a hacer, a darles un tiempo a los jóvenes.
Buenas tardes, soy Jonathan. Pues la verdad, este tipo de eventos son muy buenos porque promueven el deporte y pues incentiva que los jóvenes realicen actividades diferentes a cosas como las drogas o las pandillas. Y pues esperemos que se hagan más eventos como estos para que más jóvenes puedan disfrutar de rampas y pues del show que se realizó el día de hoy. Sí, pues yo llevo actualmente 15 años de patinar en patines en línea. Pues realmente ha sido muy difícil, ya que aquí en Guatemala no hay lugares donde se puede realizar este tipo de deporte. Pero gracias a movimientos y empresas que se comprometen a realizar eventos parecidos a estos, pues uno aprovecha para hacer el deporte que a uno le gusta realmente. Aquí estamos en la Plaza de la Constitución haciendo un evento de deportes extremos para promover todos estos deportes alternativos como el BMX, el skate y el rollerblading. Pues trajimos aquí unas rampas, ¿verdad? Para solicitar skateparks para nuestra ciudad y nuestra Guatemala. ¡Selecta! Tienda 4Bikes realizó un visitour nocturno en apoyo a Save the Children, una organización que vela por el bienestar y los derechos de la niñez. Se reunieron en Saúl La Hostería, para luego dar un recorrido por las calles de la ciudad, así como en las ciclovías ubicadas en la Avenida de la Reforma. Pues esta ruta está planeada para que sea para un nivel intermedio, para que toda la familia pueda participar y colaborar con este movimiento tanto del ciclismo como esta ayuda social que estamos teniendo para Save the Children. Y pues es una ruta que va a estar de aquí de la hostería de Zona 10 hasta el Monumento al Papa, comunicándonos más o menos con el aeropuerto, subiendo a la Diagonal 6 posterior a eso para finalizar de nuevo aquí. Tenemos estimado un recorrido más o menos de 12 a 15 kilómetros por este evento, porque es nivel principiantes. La tienda queda en el Centro Comercial La Noria. Todos los martes a las 7 de la noche, los miércoles, perdón, a las 7 de la noche nos juntamos ahí, hacemos diferentes tipos de colazos, colazos urbanos, colazos de montaña, dependiendo del día, dependiendo del clima también. Entonces pueden llegar todos los miércoles a las 7 de la noche en La Noria, pueden seguirnos en Facebook también como 4Bikes, ahí se hacen las publicaciones de los colazos de todos los miércoles. Este fue un recorrido para principiantes, donde participaron al menos unas 40 personas. Niños y adultos se unieron a esta pedaleada para apoyar a dicha organización. Para resguardar la seguridad de los ciclistas, fue indispensable que portaran luces y reflectores para poder ser vistos por los automovilistas. Ya no es raro ver actividades como esta en las calles de nuestra ciudad. Todos los días salen diferentes colectivos y tiendas que organizan para salir a pedalear. Del 12 al 16 de octubre, los diferentes colectivos ciclistas realizaron una maratón llamada 2x1, donde dos colectivos por noche hacían un mismo recorrido. Los colectivos que fueron parte de esta maratón fueron Bicirrol, Bicicuates, El Rol de la Muñeca, Bici Urbano, Pedaleros y Zombie Crew. Si quieres asistir a estos colazos, puedes seguirnos en Facebook como Duro al Pedal.
El pasado 11 de octubre se pudo realizar la Travesía por las Niñas, actividad realizada para reunir fondos para un grupo de niñas de escasos recursos. El recorrido comienza y termina en la Plaza San Francisco Jalapa. Con un total de 33 kilómetros, de los cuales 25 son saliendo de la plaza, pasando por la Peña Bruja y entrando a Finca de Endroica por el Chaparral, y luego partiendo al punto de retorno subiendo por 8 kilómetros por el Maestrillo. La participación fue de 45 ciclistas, con la asistencia del Club MTB Jalapa, que fue el organizador, el apoyo del Club Amigos por el Ciclismo Sanarate y otros que vinieron desde la ciudad capital y Guastatoya el Progreso. El recorrido duró aproximadamente 2 horas y media. A su retorno los esperaba la prensa local y el público que se acercó a ver la entrega del donativo que cada ciclista reunió. El Club MTB Jalapa se ha propuesto fomentar el deporte en este departamento y junto con esto, ayudar a la comunidad haciendo este tipo de actividades. La cantidad recaudada por los participantes fue de 3.000 quetzales, que servirá para las becas que Plan Internacional brinda a las niñas de escasos recursos de esta localidad. Felicitamos al Club Amigos por el Ciclismo y al Club MTB Jalapa por esta gran iniciativa. Lastimosamente llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes recordarles nuestros horarios: sábados a las 8 de la noche, domingos 1:30 de la tarde y miércoles 11:30 de la mañana. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Duro al Pedal y en Instagram como Duro al Pedal GT. Hasta la próxima semana, amigos ciclistas, y a darle duro al pedal.